cuidado la próxima vez, niñita. El diablo no perdona dos veces seguida. Cuéntame, ¿qué pasó con los exámenes? No, no me los entregaron. Ay, ¿cuántas veces te he dicho que no dejes abierta la ventana? Esa pobre foto no hace sino caerse. Deja eso, mañana lo arreglamos. Ahora vamos a comer. Después de tanto tiempo, la rueda comienza a moverse. Detente, detente, Bartolomé. Mañana, la niña humilde subirá a la torre para entrevistarse con el emperador. Porque la sangre es más fuerte que el olvido. La vida es hermosa, Bartolomé. Terrible, pero hermosa. Señorita, señorita, hágame un favor, ¿el doctor Santos estará? ¿Quién lo necesita? Ana Soler, tengo una cita con él. ¿Y cómo, para qué sería? Para un trabajo. La oficina de personal queda abajo, pero lamentablemente ya no hay vacantes en el departamento de aseo. No. No, a ver, el doctor Santos mencionó algo así como una sugerencia administrativa. Sí. Victoria. ¿Encontraste algo interesante en la agenda de mi papá? Tengo que revisar que Gustavo no tenga mucho trabajo. Si no lo cuido yo, que soy su esposa, entonces ¿quién? Usted es la esposa de don Gustavo. Qué pena, yo la confundí con la secretaria. Debería comprar unas gafas, niña. Tal vez encuentre una montura de acuerdo a su rostro. ¿Quién es usted? Es Ana Soler, tú tienes una cita con ella. Pero tranquilo, pues yo me tengo que ir, aquí lejos mi hoja de vida. Si quiere, me llama, si no, no importa. No. Ha llegado usted en el momento más oportuno. Les presento a mi nueva asistente personal. Camine. Después tendrá oportunidad de saludarlos. O sea, o Gustavo se enloqueció o es demasiada la rabia que me tiene. No seas boba, tú no tienes que ver nada ahí. Pues claro que tengo que ver, porque la contrató justo cuando dijimos que nos íbamos a casar. ¿Dijimos? Dijiste. ¿Y con eso qué quieres decir? ¿Que yo tengo la culpa? Hey, I mean, cool down. ¿Qué te hizo para que estés tan histérica? Si no se va rápido de acá, me va a enloquecer. Y ahora que contrató a la mosquita muerta esa, es muy importante. Pero claro, como tú dijiste que no íbamos a tener problemas con ella, y mira, la contrató. Claro que tengo todo bajo control. Créeme, Ana Soler no va a querer volver por aquí. Se busca. Es la nueva asistente personal. No se asuste. No parece, pero es inofensiva. Sus desagradables facciones, su cara de bruja son producto de una enfermedad hereditaria. Si la ve, llame al zoológico sección Micos. Se ofrece recompensa. Alejandro Soler se lo agradecerá. Que saludos de Gloria. Si quería ofenderme, lo logró. Pero si quería que me fuera, olvídese. Fracasó. No, espere, si yo no tengo nada que ver con esto. Yo no sé, yo usted no lo conozco. ¿Se puede saber quién es usted para irrumpir en una oficina así? No, no, un momento, un momento. ¿Esto dónde salió, ah? Eso estaba ya pegado. ¿Y sabe qué? Conmigo no se meta. ¿Y qué? ¿Cuál es el escándalo o qué?
No me vas a decir que esto no está buenísimo, Alejandro. Está excelente. Victoria me va a venir. Victoria no tiene nada que ver con eso. Cásame, ¿tú cómo sabes? ¿Por qué está triste, niña? Sigue triste. Yo no estoy triste. Entonces sus ojos son un par de mentirosos. Piense en algo hermoso, cambia esta cara. La vida tiene cosas hermosas, pocas, pero tiene. Podría pensar en algo lindo que le ha pasado últimamente. Debe haber alguien que le inspira malos pensamientos. ¿Me averiguaste de la iguana Soler? Pensé que no me ibas a preguntar. Te tengo un cuento tan raro. Victoria, ¿tú puedes creer que la mamá de esa zancuda fue amiga de Gustavo? ¿Con amigos? Eso fue lo que le entendí a Alejandro. Y yo creo que más vale que nos la vayamos echando al bolsillo porque ella no va a salir tan fácilmente de Pacífica. Ana Soler no dura 2 semanas en Pacific. Te lo apuesto. Señor, usted puede llamar a la presidencia y allá le informan. A mí me dieron instrucciones muy precisas. Si usted me muestra el carnet, para mí no hay ningún problema. No quiero que me echen al primer día, señorita. Precisamente por eso, yo también soy nueva. Por eso no tengo carnet. Buenos días. ¿La señora para dónde va? ¿Cuál señora? Yo soy la doctora Victoria de Santos. Ay, doctora, qué pena. Señora, señora Victoria. Por favor, sigan. Qué pena, es que no me dejan entrar. Me parece muy bien. Que cumpla órdenes. Aquí no entra nadie sin carnet. Bueno, este es el proyecto en general. Tiene 3 partes importantes de las que Ana, yo no sabía que usted usaba gafas. ¿Sabe que no se le ven ni mal? Pues sí, lo mismo me dijo Alejandro. Bueno, la primera parte son los proyectos. Claro, le pidió un favor antes, por supuesto. Sí, me pidió que lo acompañara a almorzar, pero es que estoy tan ocupada. La segunda son los proyectos de financiación. Necesito que me diga qué se hizo hoy porque usted está especialmente linda. Si no fuera por ese punto en la media. Es solo un punto. Era. Buena. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien. ¿Y usted? Ay, nada. Ana, ¿se dio cuenta que se le fue la media? Se nota mucho. Pues sí, a leguas. Me lo acaban de contar afuera. ¿Cómo se le ocurre a Alejandro salir a la calle con la pajarraca esa? ¿No le dará pena? Seguramente le gusta. Ay, tía, por favor. Lo que pasa es que Alejandro es demasiado buena gente. Es un idiota. Tienes toda la razón. Tu novio es un idiota, pero te vas a casar con él, así que vas, lo buscas y hacen las paces. No sin antes sacarle los ojos a la iguana esa. Pero justo en este momento, Gustavo le está metiendo a Ana Soler por los ojos a tu novio. ¿A Ana Soler? Sí. Los pusieron a trabajar juntos. Y estoy segura que Alejandro haría cualquier cosa por complacer a Gustavo. Hasta enamorarse de Ana. Pues no me sorprendería. Porque Alejandro es un títere que Gustavo maneja a la perfección. Es un idiota. Sí. Pero yo tengo una forma de sacar a la iguana esa de Pacific. Claro, si tú dejas la vida esa que estás llevando y te dedicas a ayudarme. Ana Soler, la que vive en esta casa, ¿será que está? Sí, sí está. No me hable. Eso veo. ¿No será que se le dañó el timbre o que salió a dar una vuelta por ahí? No, ella está allá adentro. Insista, joven, que la constancia logra lo que la dicha no alcanza.
Soler, después de una noche tan agitada, todavía te quedan algunas horas de sueño. Las vas a necesitar. Te espera un día lleno de conmoción. Duerme, Anita, pero no te ilusiones. Ana Soler está embarazada. Bueno, claro que el trasplante de médula no representa ningún riesgo para ella, pero... ¿Embarazada? ¿De quién? Doctor, esto no puede ser posible. Alejandro acaba de noviarse con esa niña. Este muchacho no va a soportar la noticia. Eso se lo dejo a usted. Sí, sí, yo me encargo de eso, doctor. ¿Hay algo más de lo que deba enterarme? Bueno, todavía no estoy seguro. Usted tiene que contarme de qué se trata. Créame que no es nada de importancia, doña Victoria. Mejor dicho, no me haga caso. Ahora, con permiso, voy a ver a mi paciente. ¡Doctor! Por favor, no le vaya a comentar nada a Gustavo de lo que hablamos. Yo después me encargo de convencerlo. Usted sabe cómo son las cosas. Permiso. ¿Cuánto cuesta este espejo? ¡Un momento! ¡Ni se le acerque! Usted la vez pasada ya se tiró un jarrón. ¿O cree que no me acuerdo? Es que con estas uñas tan largas me vuelvo de un torpe. Ayúdeme, me lo llevo. Sí, un momentico, yo me encargo. ¡Alfonso! ¿Cuántos secretos no guardará ese espejo? ¿Cuántas mujeres no se habrán mirado en él preguntándose si estaban lindas? No muchas, señor. No es tan viejo como parece. ¿De verdad le interesa? ¡Alfonso! Perdóneme, solo buscaba una tarjeta. Es que tengo un amigo al que les encantan las antigüedades. Las cartas son como los espejos. Están llenas de secretos. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Quién es? Ferrone, Luigi Ferrone, para servirla. ¡Bartolomé! Váyase llevando ese espejo, hijo, mientras yo le pago al señor Salomón. Es que tengo una ahijada que es lo menos vanidosa del mundo. Entonces le quiero demostrar que puede ser una mujer hermosa, muy hermosa. Doña Victoria, ¿cómo está? Alfred, ¿qué me necesita? Siéntese, señorita Soler. Alfred, enséñale los papeles. Quiero que salgamos de esto lo más pronto posible. Ana, esta es la propuesta con la que Medina y Claudio Soto firmaron contrato. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que es idéntica a la que presentó Pacific. Nos filtraron. Y usted es la principal sospechosa. Pero si yo ni conozco a ese señor. Gustavo y Alejandro conocen perfectamente la historia que usted viene a contar. ¡Eso es mentira! ¿Cómo se van a enterar, eh? El médico nos lo contó a Ana. Porque cree que Alejandro se fue. Porque él estaba jugando. Y el juego se le complicó. No, 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 Alejandro... está enamorado de mí, Alejandro no está jugando conmigo. No sea tonta, Ana. Definitivamente le hace mucha falta a su mamá. Porque estoy segura que ella le habría aconsejado lo mismo que le voy a aconsejar yo. Yo no necesito que usted me aconseje nada porque es que no le creo. Qué raro. En cambio yo sí le creo a usted, Ana. Sé que es algo que está esperando de Alejandro. Pero ni Gustavo ni Alejandro lo ven así. Ellos piensan que ese embarazo es una mentira para poder atraparlo. Bueno, y si eso es así, ¿por qué don Gustavo no viene y me lo dice, eh? Porque Gustavo la estimaba. Pero le dolió mucho lo que usted hizo. En cambio, a mí no me sorprendió porque conozco cómo actúan las trepadoras como usted. ¡Don Gustavo! ¡Soy yo, Ana! ¿Se da cuenta? Gustavo no salió, Ana. No insiste, no se humille más. Así los quería encontrar. ¿Qué será? Victoria, sal de mi oficina o te hago sacar. ¿Ah, sí? ¿Cómo vas a hacer? ¡Alto! Victoria, por favor, suelta eso. Cuidado con eso, Victoria. ¡Qué conmovedor! ¡El padre arrepentido y la hija bastarda! Victoria, ¿de qué estás hablando? Todo gustó. Lo supe todo. Yo me mataba ahí, trabajando en Pacific. Tú te enredabas
con la médica esa. Victoria, por favor, ¿de qué me estás hablando? El médico que hizo los exámenes y lo comprobó. Con razón quería declararme interdicta para dejarle todo pacificado. ¿Qué es eso? ¿Eso es verdad, don Gustavo? Anita, yo no sabía. ¿Es de verdad, doña Victoria? Sí. Esta basura es su papá. O mejor dicho, era porque esto se acabó, Gustavo. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué pasó? ¿Está bien? Eres lo mejor que me ha pasado. ¡Lo mató! Anita, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Ana Soler se enloqueció y lo mató. ¡Gustavo! ¡Gustavo, mi amor! ¡Gustavo! ¡Ana! ¡Gustavo, no la dejen escapar! ¡Cierre el Pacific, por favor! A ver, miren, yo los entiendo, pero les repito que nosotros sí estamos buscando a Ana, pero para convencerla que se entregue. Ana, ¿qué vas a hacer? Lo que pasa es que a nosotros venimos con una orden. No, no es nada malo. Mire, le voy a dar una... Yo sé. Voy a darles un momento, Ignacio, por favor. Les voy a dar una tarjeta para que me llamen cualquier cosa, cualquier información que les... Un momento, Ignacio. Cualquier información que... Lo siento mucho, pero tenemos que irnos. Vámonos. Bueno, gracias. No vuelvas a llamar, ¿sí? No te arriesgues, Ana. Te lo ruego. Pásamelo, que necesito hablar con él. Pásamelo ya. Anita, no puedo. No sabes cuánto lo siento. Luego no quiero hablar contigo. Luego no quiero hablar contigo, voy a tener que colgar. ¡Aló! ¿Enloqueciste? ¿Qué estás haciendo con ese muchachito? ¡Conduce tú! Claudio, nos equivocamos de profesión. Debimos haber sido ladrones de banco. Tú y yo hacemos la pareja perfecta. ¿Pero para qué trajiste al niño? ¿Qué vamos a hacer con él? Ana Soler lo decide. ¡Vámonos! ¿Qué dices, hijo? ¿Esperamos que llegue o vamos por ella? Sí. Tienes razón. Esperemos que llegue, para que después no diga que yo fui a buscarla. Yo solo me dejé encontrar. Niña, la necesita ayuda. Venga, insisto. Me robaron a mi hijo. ¿Usted quién es? Soy Luis Fiero. Soy el único amigo que te queda en el mundo. Soy el único que te puede ayudar. Estás sola, Ana Soler. Yo soy tu única esperanza. Soler, duerme. Hoy comienza tu nueva vida. Solo te queda una opción, pero vas a tardar en darte cuenta. Y cuando vas a abrir los ojos, yo voy a tener la luz que te hace falta.
siempre he estado contigo, en las buenas y en las malas. Y ahora que te he encontrado, no te voy a dejar más nunca. A salir a la calle, todos los rostros te van a reconocer. Eres más famosa que una reina de belleza, salida en todas las carátulas, en los periódicos, en la revista. Tú eres Ana Soler, la psicópata con carita de mosquita muerta. Alguien me tiene que creer. ¿Quién? ¿Alejandro, por ejemplo? Pero si yo solo quiero abrazarlo, solo quiero tenerlo a mi lado, eso es demasiado pedir. Como ya te dije, uno no escoge la vida que quiere. Uno trata de inventarse la vida que lo va buscando. Solo necesito una palabra tuya. ¿Qué tengo que hacer? Explícame qué tengo que hacer. No tiene que bajarse. ¿Para qué? Pues porque tengo que entender mi destino, el mismo diablo me lo dijo, ¿no? Pero si entra ahí, ya no va a poder decirle que no. Vamos. Hermanos, nos encontramos acá frente al altar para presenciar la unión de Alejandro Santos con Patricia Roballo en el Santo Sacramento del Vínculo de la Matrimonio. Alejandro, ¿qué vas a hacer? Alejandro Santos, ¿recibes por legítima esposa a la señorita Patricia Roballo? Alejandro, por favor, ¿qué vas a decir? ¿Y tú, Ana Soler, aceptas? ¡Cállese! Sí, acepto. Ya has tenido mucho tiempo. Ella te está esperando. ¿Ella? ¿Quién es ella? Tú. Es la belleza que llevas por dentro. Con ella tendrá todo. Sin ella no tienes nada. Pero es que yo todo lo que quiero es recuperar a mi hija. Ella es la herramienta para recuperar. ¿Será que lo vuelvo a ver? Eso no te lo puedo prometer. Tu belleza iluminará el camino de tu venganza. Pero a los que te rodean los cubrirá la oscuridad. Su pacto es un engaño. Puede ser, pero es tu única opción. Dime, Ana Soler, ¿quieres ser esa mujer? ¿Quieres ser la mujer en el espejo? Todo tiene sus condiciones, como con tu padre. Es tan hermosa. ¿Cómo voy a hacer para sentirme como ella? Tienes que sentir que siempre has sido así de hermosa. Que solo los ciegos no se dejan deslumbrar por ti. Tan solo los ciegos. O sea, que todos los hombres son ciegos. Porque el que yo tenía se acaba de casar con otra. ¿Sabes el precio? Sí, diablo. Es en lo único que he pensado en estos últimos meses. Pero esto lo hago por Sebastián y por Ana Soler, la mujer que se merece una segunda oportunidad. El diablo siempre cumple sus promesas. Un día iré a buscarte para darte la última opción de escapar, pero yo no sé si lo logres. El camino... Sí, diablo. Ya me lo has dicho muchas veces.
tu belleza iluminará el camino de tu venganza, pero a los que te rodean los cubrirá la oscuridad. Ya sé que voy a tener que estar sola, por lo menos hasta que encuentre a mí. Yo te doy las herramientas, pero no te puedo asegurar el resultado. Ya sé que depende de mi fortaleza. Mírala bien, Ana. Es la última vez que la vas a ver. Todos los demás te verán como Mariana Ferrer, pero tú solo podrás sentirla. Mariana Ferrer. Me gusta. Suena bien. Siento como si la conociera de toda la vida. Parece que hubiéramos sido hermanas. Esa mujer no es otra cosa que la belleza que tú llevas por dentro. Ana, ¿estás segura? ¿Quieres ser esa mujer? ¿Quieres ser la mujer en el espejo? Sí. Quiero ser esa mujer. Quiero ser la mujer en el espejo. Y es usted tan bonita. Pero no se puede mirar por mucho tiempo, porque uno se encandila. Bartolomé, él me dijo una cosa muy rara. Que no me puedo ver en un espejo porque verían a Ana Soler. Él es así, él siempre dice cosas raras. Yo me voy a escapar. Y lo voy a derrotar en su propio juego. Ojalá, Anita. Ojalá y puedas. No creas, me están temblando las piernas. No será por esto que te las están mirando. Buenas, ¿en qué le puedo servir? Sí, estoy buscando un vestido para cóctel. ¿Tienes alguna cosa? Claro, siga. Tengo estos, que me encantan. Y tengo más allá, si quiere ver. Sí, déjamelos ver. Claro. Son diseños exclusivos, ¿no? ¿Qué tal este? Es una belleza. Sí, pero está como ordinario. ¿No tienes nada mejor? De pronto tengo algo más acorde con su gusto por allá. Y no le ha gustado nada, ¿por qué no me deja verla? Acá afuera hay un espejo más grande. No, no es que no me queden bien, es que no me gustan. Pati, mi vestido que voy a fama. Ya, fresca, aquí está, quedó divino, mira. Ay, precioso, gracias. Nos vemos más tarde, tengo que ir a arreglarme. Chao, chao. Ese es el que quiero, como el de la señora. A ver, son diseños exclusivos, por tanto, solo tengo uno de cada uno. No me interesa, me lo quiero llevar. No tengo más. Mire, si me consigue uno igual, me los llevo todos. Usted ni siquiera lo vio. ¿Para qué hora lo necesita? Para las 5 de la tarde. Ok. ¿A nombre de quién hago la factura? De Mariana. Mariana Ferrer. Ferrer. Te voy a repetir algo que siempre le dije a tu papá. Yo no voy a hacer el trabajo. Yo simplemente te entrego las herramientas, las mejores herramientas para que tú te encargues. Ya sé. Usted no tiene nada que hacer. En esta reunión van a estar todos los que te han hecho daño. Y si tú le das la mínima oportunidad, lo van a volver a hacer. No.
No, ese error no lo vuelvo a cometer. Ah, ok. Ok, para que después no digas que yo te engañé. No se preocupe. Yo no voy a decir eso. No bajes la guardia. No bajes la guardia. Recuerda, Alejandro te abandonó. Mire, ¿por qué no me deja en paz? Eso no se me ha olvidado. Solo quería ayudarte. Gracias. Ya me ayudó lo suficiente. No. No me agradezcas. Esta noche va a ser tu noche de fuego. Recuerda, evita los espejos. Ya sé lo que tengo que saber. Y no me trate como su protegida porque no lo soy. El negocio se acabó. Voy a recuperar a mi hijo y después hablamos. Después, antes y en la mitad. De mí no te vas a olvidar tan fácilmente. Te vas a dar cuenta. Vicky, mírame, mírame. Estás regia, estás divina. Estoy arrugada. Y arriba hay una cantidad de gente esperándome. Estoy muerta del susto. Victoria, tranquilízate. Estás espectacular, te lo juro. Estás engañando, Patricia. Ok, entonces estás frondia. Bueno, ¿eso es lo que quieres oír? No, no es eso. Vamos, ¿sí? No me afecta. ¿Todo está bien? Tranquila. Este es un negocio extraordinario. Tú me conoces hace mucho tiempo y nunca te recomendaría nada de donde no sacaras muy buenas ganancias. Me parece estupendo. Tengo un dinero disponible y he tomado la decisión de hacer la inversión. ¿Cuándo quieres que te visite? En la semana entrante hoy. Discúlpame, por favor. No se me emocione mucho que usted es un hombre felizmente casado, chao. Patricia, estoy haciendo el ridículo. Tú me juraste que era un modelo exclusivo. Victoria, es un modelo exclusivo. El de ella se parece, pero no es igual. Llama a Claudia, creo que voy a llorar. No vayas a armar un show aquí porque no te conviene. Quédate conmigo. No me dejes. Vamos por otro tramo. Eso, vamos por otro tramo. Nicolás, ¿cómo Hola, estás? Visita, ¿cómo te va? Espérame un momento, ya estoy contigo. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Y tú quién eres? El marido de la vendedora. Alejandro Santos. También de Pacific. El vicepresidente de la compañía. Alejandro, qué lindo nombre. Yo tuve un novio que se llama Alejandro. Mariana Ferrer. Alejandro, ¿será que nos podemos ir? Por favor. Alejandro, ¿nos vamos? ¿Quién les molestó? Tranquilos, que estoy segura que esto se va a arreglar. No me cabe la menor duda. Encantada de volverla a ver. Hasta luego. Adiós. Adiós. Dijeron esto. ¿Quién? Ni idea. Dijeron que era personal. Gracias. Bueno. Victoria Bobby. ¿Me das trabajo? Ana Soler. Indestructible. Pero el gran imperio se está desmoronando. Es tuyo. Claro que
Te vas a quedar solo con los pedazos. No me importa. Si es necesario acabar con Pacific para destrozar a Victoria, lo voy a hacer. Pues de todo lo que me han hecho, lo único que tengo es rabia. La primera vez que entré a Pacific, Victoria me confundió con una aseadora. Se las voy a cobrar todas. Y hoy mismo empiezan a pagar. No voy a dejar de cobrarles hasta que no recupere a mi hijo. Hace 3 años estaba esperando entrar por esta puerta. ¿Usted sabe quién trajo este sobre? No, doña Victoria, tengo ni idea. El sobre llegó cuando hice su correspondencia. Sí, pero no tiene dirección. Alguien tuvo que traerlo hasta acá. Ni idea. Eso seguro lo dejaron en la recepción. Perfecto. Tengo una cita con un inversionista. Y pasa algunas llamadas, por favor. Camila. Necesito que me busque un documento donde esté la firma de Ana Soler. ¿De Ana Soler? Buenos días. Tengo una cita con la presidenta de la compañía. ¿Usted le puede decir que la doctora Ferrer llegó? No tengo que decirle nada, porque yo soy el presidente de esta compañía. ¿Usted? Qué pena. No, no se preocupe. No entiendo por qué se sorprende. No sé. Te imaginé más joven. Sí, claro. Los jóvenes siempre ignoran la importancia de la experiencia. De verdad, qué pena. No quise decirte vieja. Además, estás muy bien conservada. Pasemos a mi oficina. No sabes cuánto me alegro. Film Factory. Ana Soler está viva. Lo comprobé, es tu letra, ¿me entiende? ¿Dónde queda el kinder y nos vemos allá? Estuvo aquí, padre. Ana Soler estuvo en Pacific. No entiendo cómo no la vieron. Maldita sea, por Dios, aquí todo el mundo la conoce. ¡Claro, porque ella trabajó acá! Sí. Además salió en todos los periódicos. Nos vemos ahora. Ana Soler, maldita Ana Soler. Mira, por Ana Soler. No puede ser. No puede ser. ¿Hace cuánto estás casado? Como unos 10 minutos. Permiso. ¿Encerrado en un ascensor? Vamos a sus casas. ¿Usted nunca se ha quedado encerrado en un ascensor? Y no hay quien le abra la puerta. Sí, sí, algo así. ¿Y no puedes abrir la puerta? Discúlpame, es que esta conversación ya la había tenido con otra persona. ¿Y qué? ¿Tú eres casada? No. Mi novio... Bueno, mi exnovio. Me dejó botada. ¿Te dejó botada? No, pero el tipo es un idiota. Eso sí, disculpa, pero dejarte botada a ti. El tipo es un imbécil, ¿no? Sí, tú lo has dicho. Es un idiota. Y además es un imbécil. Bueno, menos mal. Estás soltera, con eso puedes escoger mejor otra vez, ¿no? Sí, claro. Seguramente va a ser alguien que no se sienta encerrado en un ascensor. Hola. Qué suerte encontrarnos, ¿no? Sí, qué casualidad. Eres un afortunado.
¿Qué más hiciste hoy? Me levanté, desayuné, fui al gimnasio y tuve un almuerzo de negocios con un tipo y la esposa llegó a chillar. Patético, ¿no? Bueno, pero si no vas a hablar, ¿qué más bien no bailamos? Todo el mundo te está mirando. No entiendo por qué. Yo sí. Eres la más linda de acá. Vas a tener que quitar la mano de ahí. Mi cuello es muy sensible. Si no quiero. No me interesan los tíos. Ya se iba. ¿Por qué siempre tengo que estar espantando monigotes que creen que pueden hacer algo contigo? No se preocupe, Luis. Alejandro es un conocido. Solo estábamos bailando. Ya se iba. Cuando tengas una respuesta me llamas. Saludos a tu señora. Estuviste tan cerca. Te estabas dejando caer. El amor te hace débil. Traté de pensar en todo lo que me hizo, pero no pude detestarlo. Óyelo bien, Mariana. No juegues a buscar el amor si no quieres atraer a la muerte. Primero van a tratar de decir que no. Pero después van a ir cayendo al agua todos los que me hicieron daño. Uno por uno. ¿Y quién va a ser el primero? Mariana. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabes que no sería una mala idea? Es lo que has hecho siempre, ya debes estar acostumbrada. Uy, además la vi, era divina la condenada. Un cuerpazo y uno aquí matándose por sacar cintura. Me voy a hacer la liposucción, vas a ver. ¿Sabes que sí? Y de paso aprovechas, te quitas la papada y te mandas a templar unas arruguitas que te están saliendo. Pues la papada la heredo de ti. Ni siquiera lo mío es cirugía menor, porque lo tuyo tendría que ser reconstrucción general. Bueno, ¿y qué es lo que pasa, Patricia? ¿Qué es lo que te afecta tanto? ¿Quién es la mujer? La vieja del cóctel de lanzamiento. Bueno, nuestro cliente ya llegó. María. Esperando. Claudio, qué gusto verte. Espero haber sido puntual. Alejandro, ¿cómo está? Estuve leyendo el contrato y tengo un par de observaciones. ¿También hablaste con Alejandro? No. Hablé primero con él y después contigo. Fue una buena jugada, señorita Ferrer. Tengo que quitarme el sombrero. Nunca pensé que los ejecutivos de Pacific fueran tan manipulables. Hablé con Alejandro del 50%. Pero voy a aprovechar esta coyuntura para pedirles la mayoría. Digamos, el 60%. Usted solo me ayuda para hacer daño. Porque con mi hijo nada. El daño lo estás haciendo tú y te voy ganando porque lo estás disfrutando. No. Eso no es cierto. Yo tengo que desenmascarar a Victoria. Mi hijo no va a ser el hijo de una asesina. Ay, qué dignidad. Te creería si fueras todavía la estúpida de Ana Soler. Pero ya no. Ya eres Mariana Ferrer. Hecha a mi imagen y semejanza. Espero que no te molestes.
De todas las oficinas, esta fue la que más me gustó. Tiene muy buen gusto. Si no fuera tan histérica, hasta la podríamos compartir. No te preocupes. Quédate con ella. Quiero que cada día que pases en Pacific sea el mejor de tu vida. Te presento a Camila. Ella va a ser tu secretaria. ¿Se te ofrece algo más? No. No, por ahora nada más. Voy a contratar a un asistente, pero ya te avisaré quién. Camila, por favor, recoja mis cosas. No quiero que nada incomode a la doctora Ferrer. Ya te empaqué. Gracias. Señorita, buenos días. Creo que alguien me está esperando. Sí. Yo te estaba esperando, Salomón. ¿Usted? ¿Usted quién es? Ven. Ven, te muestro quién soy. Salomón, soy yo. Ana. El diablo me ayudó. No, Ana. ¡No! Salomón, no tenía otra salida. No, no te quiero ver así. Salomón los tenía que recuperar, era mi única opción. No, Ana, esta no es una opción. Salomón, perdóname. Por favor, abrázame. ¿Estás loca? ¿Cómo quieres que te abrace así? Salomón, tú no entiendes. Yo estaba sola. Me tocó. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Vas a vivir la misma vida que Gustavo Santos? No. Estoy viviendo una vida bastante peor. Por eso te vendiste, por esa cara de muñeca. Te ves horrible, tú no eres así. Es que ya no soy yo. ¿Sabes qué es lo peor? Que me gusta ser así. A Mariana Ferrer nadie la deja plantada, nadie se olvida de ella. Yo nunca me olvidé de ti, ¿por qué no me buscaste? Porque estabas muerto, eso me dijeron. Yo necesitaba un milagro y como no me vino de arriba, lo tuve que aceptar de abajo. No tienes derecho a juzgarme, nadie tiene derecho a juzgarme. Hice por mi hijo. ¿Y tú crees que yo voy a dejar que tu hijo te vea así? Yo tengo que ver a mi hijo. No, 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 prefiero que él crea que su mamá está muerta, que es una asesina, cualquier cosa. Es que te vea en la mentira que te has convertido. Estos me van a pagar todo lo que me hicieron. Victoria, me quería desaparecer. Ahora yo la voy a desaparecer. Nash, me consignó una cantidad de cheques para acusarme estafadora. Ahora yo lo voy a ver podrirse en la cárcel. Claudio, el peón de Victoria. Le ayudó en todo lo que pudo, pero ahora ella le va a correr los sapos. Me encanta la parejita. Esta me robó a mi novio, pero yo se lo voy a devolver. Ella ha luchado mucho por él. Se lo merece. Pero cuando se lo devuelva va a estar acabado. Van a ver. Este es el principal. A él le di mi corazón. Ahora yo misma se lo voy a arrancar.
Por fin nos libramos de Mariana Ferrer. ¿Sale horrible en esta foto? No, no me parece. Es más, da lástima enviarla a la cárcel. Es que no te dé mucha lástima, Alfred. Porque en la cárcel va a permanecer algún tiempo. ¿Señorita Mariana Ferrer? Sí, ¿en qué le puedo servir? Traigo una orden internacional de captura en su contra. A nombre de Sofía Boca, alias Mariana Ferrer. ¿Sofía qué? Por favor, acompáñeme a la fiscalía. ¿Un momento, qué está pasando aquí? Qué pena, estoy haciendo efectivo un arresto. Sí, pero usted no se la puede llevar sin una orden. La orden está librada contra la señorita Ferrer. Yo los acompaño. Mariana. Mariana. Fue más fácil que con Ana Soler. Es que ya estamos cogiendo práctica, Victoria. Alfred, mañana necesito que llames al DAS y le des los números de cuentas de Mariana Ferrer. Entre más rápido las congelen, más tranquila me voy a sentir. Muy bien. Dentro de poco las acciones de Ana Soler van a ser suyas. Sí. Mañana pienso pasar por Film Factory. Esa tienda tiene que comenzar a marchar ya mismo. De manera que cuando Mariana salga de la cárcel, no pueda decir nada. Venga, no sea tan tímida, venga que aquí le tenemos un campito. No, gracias. Sí o yo, ¿no? Que esa prefiere congelarse que hacerse al lado de nosotras. Hola, ¿será que lo leemos a feo? No, no es eso. Yo creo que le caemos mal. No, es que no quiero incomodar. Uy, tan educada, ¿sí o yo, no, ratona? Aprenda, que no quiere incomodar. A esa la debieron educado las monjas. Lástima que a nosotras no nos enseñaron a no incomodar. Uy, qué cabello tan lindo. Y es de verdad. Parece de seda. Uy, esa chaqueta está violenta. A mí me sirve. Yo creo que me la puede regalar, ¿cierto? Como es tan educada. ¿Y qué fue lo que hizo para que la metieran a la cárcel? ¿Meterse conmigo te parece poco? Ya era hora que esa mujer aprendiera una lección. Victoria. Victoria, ¿tú qué tuviste que ver con eso? ¿Tú te vas a meter en tantos problemas, tía? ¿Yo, Patricia? Era ella la que lavaba dólares. El fiscal dice que quiere que me maten. Averigüe quién le está pagando para que me haga todo esto. Es la única forma de salir. ¿Y yo cómo sé que usted no me va a faltonear? Porque no soy una delincuente, esto es una trampa, soy inocente. Las inocentes no se portan así, vea, ellas se ponen a chillar. Ya me pasó una vez y no lo vuelvo a hacer. ¿Qué? ¿Trato o no? Deberías leerlo. Siempre es mejor saber lo que escriben de ti. ¿Dónde estaba? Lo busqué por todos lados. Mariana, yo no soy el plomero. A mí no me llamas cuando estás en problema y luego me echas a la basura. Sí, pero esta no es la forma de ayudarme. No está cumpliendo el pacto. Tú no eres invencible. Si no te cuidas, así tengas las herramientas, te vas a hundir una y otra vez. Te vas a caer tan hondo, que te vas a quedar cerquita de mí. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago para salir de aquí y montar un expediente? Pregúntale al que te metió. ¿Fue Victoria? Pues, yo no sé, yo no estaba. ¿Quién fue que te trajo aquí? El tipo ese, pero ¿por qué iba a tener algo contra mí? Se enloqueció, mona. ¿Con quién habla? ¿El primer día aquí ya se le corrió la teja? Si llega a cometer otro acto ilícito mientras goza de su libertad condicional, pierde todos sus derechos. ¿Por qué me está dejando salir? ¿Pagaron una fianza? Agradezca, porque si no, lo hubiera podido dejar hasta mañana. ¿Quién pagó la fianza? Tienes un arma que no has sabido utilizar. ¿Las he usado todas? Esta, que es la más importante. No. Yo sé
perfectamente lo que tengo que hacer. Esta imagen vale más que mil palabras. Úsala. Puede que tú tengas tiempo, pero Sebastián no. ¿Qué hace usted aquí? Vine a visitarte. Nadie la invitó. Yo no necesito invitación, Victoria. Además, tú me enviaste a la cárcel y sin invitación. Usted está loca, Mariana. ¿Sigue insistiendo en lo mismo? No, yo no sigo insistiendo en lo mismo. Empezaría a quedar como tú. ¿Entonces a qué vino? Vine a recordarte que no me he olvidado de ti. Ay, Mariana, por favor. Sus amenazas no me asustan. Yo creo que sí. Pensé que no me tenías miedo. Salga de mi casa. Salga ya, Mariana Ferrer. ¿Qué pasó con la luz, Mariana? ¡Encienda la luz, Mariana! ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Pobre Victoria, se va a quedar tan sola. No ha debido dejar a Claudio. ¿Vamos a visitarla? Sí, si tú quieres. ¿Y vamos a dejar a Victoria así, sin luz? Uno siempre encuentra lo que está buscando. Fíjate, con Victoria es fácil. Ella busca poder. Claudio, dinero. Alejandro, amor. Pero Patricia, ¿qué estará buscando Patricia? ¡Paredes! ¡Paredes, no se demore, no me deje sola! El balón con el que no pudo jugar el hijo de Ana Soler. ¡No! ¡Paredes! Ana. ¿Dónde estabas? Te estuve buscando. No me buscaste, eres un cobarde. Yo sí te busqué. Pero estás muerta. ¿Qué querías que hiciera? Ven. No. No te vayas. No me dejes otra vez, Alejandro. Yo no te quería dejar. Yo me quería casar contigo. Pero te casaste con Patricia. Me dejaste. Ana, por favor, ten cuidado que te puedes caer. Tú me hiciste caer. Pero yo no volví a saber de ti. No. No me quisiste buscar. Por cobarde. Porque te quedaba más fácil olvidar. Y no soy un cobarde. Yo la busqué. Ella se fue. No. Yo no me fui. Yo me escondí. Yo no maté a tu papá. Ana, por favor. Cuidado. Te lo juro que yo te estaba buscando. No. Me dejaste. Ana, para. Aléjate de mí. Vete con tu mujer. Ana, espera. Yo nunca te importé. Ana. Ven. Ven aquí. ¡Alejandro, no! ¡No! ¡Ana! ¿Qué pasó? Tengo una pesadilla con Ana y con Mariana. Consíguete un psiquiatra, Alejandro, y déjame dormir, ¿bueno?
Yo no tuve la culpa de lo que pasó. A usted nadie la está culpando por lo que pasó, Mariana. Lo único que se le está pidiendo es que se vaya de mi habitación, por favor. Y llévese su trofeo si quiere. Ganó. Yo no quiero pelear más. Ese es tu primer gran triunfo. Eso no fue un triunfo. Yo no sabía lo que iba a pasar. Ah, sí. La molestaste sin querer. Puede que no. Pero yo no quería que se estrellara. Todavía tengo mucho de Ana Soler. Pero eso no te conviene. A los del otro lado piensan que lo que uno hace lo paga. A nosotros, que estamos de este lado, nos conviene creer otra cosa. ¿Qué sería, niño o niña? Nunca lo supimos, ¿eh? ¡Cállate! Te felicito, Marianita. Creí que nunca íbamos a sellar nuestro pacto de amistad. Esa cara era para recuperar a Sebastián. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, sí. ¿Matando al hijo de Patricia? Yo no lo maté. Enloqueciendo a Victoria y haciéndole daño a Alejandro. Es por nosotras. Por lo que te hizo. Mire, a mí lo peor que me hicieron fue convertirme en eso. Esto. Esto eres tú. Ana Soler. La boba, la fea, la tonta. La que siempre perdió. Por primera vez estamos ganando. Nadie más nos va a volver a humillar. No estamos ganando nada, no entiende. Deténgase, aún estamos a tiempo. No seas ridícula, ¿tiempo de qué? ¿De llorar, de rogar, de suplicar? No sé, mire, podríamos hacer... ¡Nada! No podemos nada. Por primera vez me respetan. ¡Ojo! No respeto. Es miedo. Lo que sea. Ahora escuchan. Nadie me pisa. Tengo poder, dinero, amor. A usted nadie la quiere. Alejandro nunca se enamoraría de una cosa como usted. Claro que me quiere. Me va a venir a buscar suplicando. Va a anhelar una llamada mía. Le va a hacer daño a todos, ¿me entiende? Ojalá nunca, óigame bien, nunca encuentre a mi hijo, a Sebastián. Claro que lo voy a encontrar. Le voy a dar todo lo que tú no fuiste capaz. Lo voy a ir a buscar. Y nunca más lo voy a volver a perder. Nunca más. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Por enloquecer a Victoria, te enloqueciste tú. Es que... Diana... me hablaba. Tranquila. Si estás conmigo, Ana no volverá a aparecer. ¿Y a dónde se fue? ¿Quién quiere ver a Ana? ¿Qué pasó? Los de arriba quieren ganarme la partida. Ya empezaron a atacar. Por favor, Mariana. No voy a ver nada. Tú eres la loca más grande que yo he conocido en mi vida. Por favor. No, no voy a ver nada. Me voy. Quiero mostrar a Ana. ¿No la quieres ver? Si Alejandro no la perdona, ella lo odiará más. No quiero ver nada de lo que me quieras mostrar. Lo que tú me quieras decir, no me importa, ya no me importa. Es que no te voy a decir nada, solo tienes que ver. ¿Pero ver qué, ah? ¿Ver qué? ¿Ese espejo? Está bien, lo voy a ver para que me pueda ir de acá. ¿Qué tengo que ver en ese espejo, ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ah? ¿Qué significa? ¡Respóndeme, carajo! ¿Qué es eso? El diablo me dio esta cara para que pudiera volver, Alejandro. Oh, no, 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 no
No me das miedo, no te acerques. No, no, no te acerques, yo no, no entiendo eso, no. Alejandro, soy Ana. ¿Ana? Soy Ana. No, tú no eres Ana. Ana sería incapaz de hacer una cosa así por odio. Y no fue por odio, fue por amor a ti, a Sebastián. ¿Por amor a mí? ¿Por amor a mí? ¿A Sebastián? A Sebastián no te le acercas. No te le acercas, ¿ya? Primero me matas a mí, pero a Sebastián no te le acercas. Y si esto llega a ser verdad, no te lo voy a perdonar nunca. Nunca. Y si eso es falso, ya. Ya todo se terminó. Mírate en el espejo, Mariana. Acuérdate quién eres y cuál es tu misión. ¡Déjame pasar! Mira, mi nobleza, a pesar de todo, estoy dispuesto a perdonar. No necesito tu perdón, mi hijo está a salvo. Entonces disfrútalo. No era eso lo que querías. Patricia se lo buscó, déjala morir. Te voy a dar 20 años junto a tu hijo. Déjala morir. ¿Y si no? Si no te mueres tú, imagínate qué ironía, salvando a tu peor enemiga. ¡Qué vida tan desperdiciada! Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Pídeme lo que quieras. Voy a salvar a mi peor enemiga para demostrarte algo. No te vuelvas tan pedagógica ahora. Voy a demostrarte que a pesar de todo, mi alma no es tuya. Y que a pesar de todo lo que me inculcaste, todavía soy capaz de perdonar. No seas boba, déjala morir. Déjala morir. Dios mío, perdóname.